Casi el 90% de los capturados tienen dos características. Están en estado avanzado de drogadicción y están armados. Y han detenido a María Corina Machado, probablemente no sería una manifestación pacífica como lo que estamos observando en estos minutos en vivo, desde Caracas, desde Venezuela, desde el centro y el corazón de la capital venezolana, donde María Corina Machado y Edmundo González están haciendo su ingreso a una manifestación que me dicen, de acuerdo a algunos expertos, no tenemos imágenes satelitales, ni de drones, ni nada por el estilo, pero esto se extiende en los alrededores y hay aproximadamente 500,000 de personas respaldando en estos momentos a María Corina y Edmundo González, pero también me decías de que esto se extiende explotado esto las plazas de Venezuela. En fin,
González y muy posiblemente María Corina Machado. De que esté en duda el tema de que se ingresa o no hasta este punto María Corina Machado, debido a que ya se generó una nueva, o se generó una nueva captura durante esta mañana, y me refiero a uno de los miembros de la plataforma unitaria que la apoya y que prende el superlado. ¿Significativo o no? Empezó siendo un poco más significativo en la mañana, además concentrado en algunos centros donde históricamente ha habido un alto voto opositor. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento, yo vengo de la sala de procesamiento de data, es impresionante en términos del nivel de participación. Yo creo que esta puede terminar siendo la elección con la mayor votación en los últimos 30 años. ¿Y cree que van a ser confiables los resultados del Consejo Nacional Electoral? Creo que los testigos, los ciudadanos, van a hacer valer la verdad. ¿Cuántos testigos tienen desplegados a lo largo y a lo ancho de Venezuela? Nosotros tenemos una plataforma que se llama 600K, que incluye los, propiamente los testigos, son los que acredita el Consejo Nacional Electoral, pero adicionalmente tenemos jefes de mesa, monitores, radares, capitanes, personal de logística, personal de seguridad, personal de movilización, gente que está trabajando en call centers. Todo el mundo es voluntario. Tenemos además los llamados comanditos, que son organizaciones ciudadanas que espontáneamente se crearon, donde hay 10 o más personas, y tenemos 66 mil comanditos. Es decir, por allí solamente hay unos 660 mil venezolanos como mínimo. Entonces yo te estoy hablando que hay fácilmente más de 1 millón de personas con tareas específicas asignadas para el día de hoy. Hoy más temprano en su centro de votación le preguntaba a Edmundo por las declaraciones de Nicolás Maduro en relación a la posibilidad de un baño de sangre, o incluso hizo referencia a una guerra civil fratricida en caso de que hubiera una derrota para el oficialismo. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones? Para que haya una guerra tienen que haber enemigos. Y los venezolanos estamos hoy unidos en un anhelo de vivir con dignidad, en libertad y con nuestros hijos de vuelta en casa. Ustedes lo vieron hoy. Disciplina, de amor, de inteligencia, de entrega, de coraje, que ya es su historia. El mundo no puede creer lo que hemos hecho. Lo hemos hecho la gente sin plata, sin medios, sin gasolina, sin transporte. Dice que hay un ambiente más de celebración, se ve pacífico. ¿Ves? Una cosa muy importante: en las últimas horas hemos visto muchos venezolanos expresando legítimamente su repudio a la trama, al fraude, a que nos arrebaten el futuro. Nosotros creemos
en el derecho a la libre expresión, pero lo creemos y insistimos que debe ser de manera cívica, pacífica. No caigamos en las provocaciones que ellos ponen. Que hablar de Irán, pues claro. Aislado de la región, entonces. Aislado de la región y del mundo occidental, y no hace más que mostrar un quiebre que se viene viendo desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, un mundo cada vez más dividido, claro, entre los aliados occidentales y los aliados orientales. ¿Quiénes son los aliados orientales? Venezuela, Nicaragua. ¿Qué le pasó a Guaidó? Lentamente empezó a desvanecerse ese fenómeno Guaidó, empezó a tener también quiebres internos en una posición venezolana que es cierto no estaba tan unida como está ahora, en aquel momento. Y marcaría una diferencia más, Gonzalo, a ver si estás de acuerdo con esto, vos que sos el especialista, además de una oposición más... uniformes de protección, casco, chalecos antibalas y todo lo que tiene que ver con pues, la seguridad de cada uno de ellos. No es uno, ya son varios, que vemos los campos que el expediente que tenía antes del domingo, que era aparentemente algo tranquilo, ya que estamos viendo los recorridos rápidos, periodistas y camarógrafos con protección por cualquier eventualidad que se pueda presentar. Y es que hay que recordar además que hay dos concentraciones, o hay una concentración y una movilización pautada para el día de hoy, y esta... Es difícil la comunicación. Es difícil la señal. El internet en Venezuela es un poco más lento y además empiezan a haber ciertos bloqueos en aplicaciones, en páginas web. Ahí parece que volvió José Arnaldo. José Arnaldo, ¿cuál es el ambiente ahí en el lugar, en la concentración, en los alrededores? ¿Hay fuerzas de seguridad o están solamente las personas adherentes ahí reunidas? Bueno, el ambiente realmente de celebración. No así como lo que veíamos el domingo en la Torero. Si me preguntabas, creo que te escuché con respecto al tema de la seguridad en esta zona. Aquí no hay efectivo de la policía. Sí, se queda un poquito. Pero lo que dice es que hay un ambiente más de celebración. Se ve pacífico. ¿Ves que no hay... Venezuela, esto está pasando en las calles de Caracas. Gobiernos de todo el mundo dudan de los resultados de la elección presidencial del domingo en Venezuela, en la que el presidente Nicolás Maduro fue declarado reelegido por la autoridad electoral venezolana. Estados Unidos, Brasil y Colombia cuestionaron el escrutinio que otorga a Maduro un tercer mandato de 6 años, por 51% de los votos, frente a un 44% del candidato de la alianza opositora, Edmundo González Urrutia. We have serious concerns. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos. El gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de la historia de Colombia y aliado de Maduro, pidió por su parte el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Lo mismo pidió el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien mencionó los conteos de la oposición, que difieren del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Hay un reclamo de la oposición que dicen que, de acuerdo a las actas que ellos tienen, de todas las mesas, ellos tenían una victoria del 70%, ¿verdad? Eso contradice la versión oficial. Brasilia llamó a una verificación imparcial de los resultados y Panamá retiró a su personal diplomático de Caracas y puso en suspenso las relaciones bilaterales, mientras que el presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que los resultados son difíciles de creer. Tienen que ser verificadas por veedores internacionales, no... dependientes ni partidarios del gobierno. Francia, España y la Unión Europea pidieron total transparencia sobre el proceso y los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron la revisión completa de los resultados.
condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó para el miércoles una reunión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral. Venezuela anunció el retiro de su personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, ante lo que consideró injerencistas acciones de esos países. También pidió que se retiren los diplomáticos de esas naciones acreditados en Caracas. China.